Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. En términos del artículo 10, numerales 1 y 4 del reglamento de sesiones del Consejo General de este Instituto, así como del acuerdo YEPCO-CG-05/2020, para el día de hoy, miércoles 30 de marzo de 2022, se convocó a este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a fin de celebrar sesión ordinaria. Por ello, le informo, consejera presidenta, que se encuentra presente el representante propietario del PRI, a quien habrá que de tomarle la protesta de ley. Gracias, secretaria. Le voy a tomar la protesta. Ciudadano José Antonio Hernández Fraguas, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes y funciones como representante del Partido Revolucionario Institucional, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional en este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca? Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la democracia oaxaqueña se lo demande. Gracias. Una vez tomada la toma de protesta, en ese sentido, procedo a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre indiquen que se encuentran presentes. Consejera Presidenta Elizabeth Sánchez González. Presente. Consejero Electoral Wilfrido Almara Santibáñez. Presente. Consejera Electoral Carmelita Cibaja Ochoa. Presente. Consejera Electoral Naima Enríquez Estrada. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejero Electoral Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejera Electoral Jessica Jacibo Hernández García. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejera Electoral Zaira Aleli Hipólito López. Sí, por parte de las representaciones de partidos políticos, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Presente, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Unidad Popular, Partido Morena, Partido presente, Nueva Alianza. Buenas tardes. Partido Nueva Alianza Oaxaca. Presente, buenas tardes. En este sentido, consejera presidenta, le informo que se encuentran presentes la totalidad de las consejerías electorales, incluyéndola usted, así como 5 representaciones de los partidos políticos y la de la voz, por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretaria. Buenas tardes, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 18 horas con 5 minutos del día de hoy, miércoles 30 de marzo del 2022, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo a la Secretaría para que se sirva a poner a consideración del Consejo General el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, como proyecto del orden del día tenemos: punto 1. Aprobación en su caso de los proyectos de actas de la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero y extraordinarias de fechas 3, 8, 16, 19, 22, 25 y 26 de marzo, todas correspondientes al año 2022. Como punto 2, informe que rinde la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de este instituto respecto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales en la materia. Como punto 3, informe que presenta la Secretaría del Consejo General en cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Como punto 4, informe que rinde la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral respecto de encuestas electorales. Como punto 5, informe final sobre la verificación del acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales del YEPCO para la elección de la gubernatura del Estado de Oaxaca correspondiente al proceso electoral ordinario 2021-2022. Como punto 6, asuntos generales. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día con que da cuenta la secretaria. No habiendo quien haga uso de la voz, le solicito a la secretaría someta a votación el proyecto del orden del día con el que ha dado cuenta. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, fueran tan amables de manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor.
Consejera Presidenta, le informo que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, numeral 5 del reglamento de sesiones de este Consejo General, consulto a ustedes si en este momento alguien desea proponer algún punto en el apartado de asuntos generales. Representación del PT, presidenta. Adelante, ¿cuál sería? Sería posicionamiento respecto a las elecciones extraordinarias el pasado domingo. ¿Alguien más desea agregar algún punto en el orden del día? Proceda, por favor, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, se ha solicitado agregar en asuntos generales por parte del Partido del Trabajo el posicionamiento respecto a las elecciones extraordinarias del pasado domingo. Por ello, está su... Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el punto que ha propuesto el representante del Partido del Trabajo para abordar en asuntos generales. No habiendo intervenciones, solicito a la secretaría someta a votación el tema propuesto. Consejeras y consejeros electorales, fueran tan amables de manifestar en forma económica si es de aprobarse el tema propuesto para abordar en asuntos generales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el tema propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. En ese sentido, consejera presidenta, solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura de las actas que fueron previamente circuladas para esta sesión. Adelante, secretaria, someta a consideración de este consejo la consulta de dispensa que solicita. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, fueran tan amables de manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de actas referidas en el orden del día aprobado. Quienes estén por la afirmativa podrían manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Con la autorización, consejera presidenta, como primer punto en el orden del día, tenemos aprobación en su caso de los proyectos de actas de la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero y extraordinarias de fechas 3, 8, 16, 19, 22, 25 y 26 de marzo, todos del año 2022, mismas que fueron circuladas a las y los integrantes de este Consejo General para las observaciones y correcciones pertinentes. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración los proyectos de actas de sesiones del Consejo General referidas por la Secretaría Ejecutiva. No habiendo quien haga uso de la voz, solicito a la secretaría someta a la votación correspondiente. Con la autorización, consejeras y consejeros electorales, se consulta si son de aprobarse los proyectos de actas referidos. Fueran tan amables de manifestar el sentido de su voto, consejero electoral Wilfrido Almara Santibáñez. A favor. Consejera electoral Naima Enríquez Estrada. A favor. Consejera electoral Carmelita Cibaja Ochoa. A favor. Consejero electoral Alejandro Carrasco San Pedro. De acuerdo. Consejera electoral Jessica Jaciba Hernández García. A favor. Consejera electoral Zaira Alelí Hipólito López. Consejera presidenta Elizabeth Sánchez González. A favor. Consejera presidenta, le informo que los proyectos de actas de sesiones ya referidas han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continúe con la sesión, por favor. Con la autorización, como punto número 2 en el orden del día, tenemos informe que rinde la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de este instituto respecto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales en la materia. En este sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 44, fracción 18 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca,
respetuosamente se rinde al Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el informe relativo a las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales electorales competentes del periodo del 25 de febrero al 27 de marzo del 2022, en el cual se recibieron un total de 35 resoluciones. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el informe que rinde la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. No habiendo quien haga uso de la voz, damos por recibido el informe correspondiente. Proceda la Secretaría con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con autorización, como tercer punto en el orden del día tenemos informe que presenta la Secretaría del Consejo General en cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Por ello, procederé a dar lectura a la versión ejecutiva de dicho informe. Esta secretaría informa que respecto al proceso electoral 2020-2021 se registraron 23 procedimientos ordinarios sancionadores correspondientes al año 2021, de los cuales 2 fueron declarados improcedentes, 2 fueron reencauzados a procedimiento especial sancionador, 13 fueron desechados por no ratificar la denuncia y los 6 restantes siguen el trámite correspondiente. En cuanto a los procedimientos especiales sancionadores del año 2020, se cuenta con 3 expedientes, los cuales versan sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Del año 2021, se cuenta con 427 expedientes, de los cuales 374 versan sobre actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos, y 53 tratan de violencia política contra las mujeres en razón de género. De la totalidad de los expedientes, 153 fueron remitidos al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para su resolución. 179 expedientes fueron desechados y en 9 expedientes se declaró la incompetencia. En cuanto a los cuadernos de antecedentes formados con motivos de las investigaciones de carácter preliminar, se instruyeron 189 investigaciones, de las cuales 72 se han desechado, 36 fueron declarados como incompetencia de la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral y 17 fueron reencauzados a procedimiento especial sancionado. Respecto al proceso electoral 2021-2022, se cuenta con 2 procedimientos ordinarios sancionadores, mismos que se encuentran en trámite. Por lo que respecta a los procedimientos especiales sancionadores, se cuenta con 123 expedientes, de los cuales 11 versan sobre actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso de recursos públicos, y 12 tratan de violencia política contra las mujeres en razón de género, de los cuales 100 se encuentran en trámite. Así también se cuenta con 66 cuadernos de antecedentes, de los cuales 34 versan sobre actos anticipados de campaña y 32 sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. De esos 66 cuadernos de antecedentes, 42 se encuentran en etapa de investigación preliminar para determinar la vía correspondiente. En 10 se ha declarado el desechamiento, en 2 se declaró incompetencia y 12 fueron reencauzados a procedimiento especial sancionador. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el informe que rinde la secretaría de este Consejo General. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Adelante, representante del PT. Gracias, presidenta. En este punto del informe que rinde la secretaria, en la sesión pasada, en la sesión ordinaria pasada, esta representación fijó posicionamiento respecto al rezago que existía en la tramitación de quejas. Un mes después hay una nueva sesión ordinaria y existe un informe similar. Vemos que el número de quejas aumenta y siguen sin tomarse medidas eficaces y contundentes para la tramitación de estas quejas. Al respecto, es importante contextualizar la postura que voy a fijar. Es importante para las personas que nos siguen en las redes sociales y para el Instituto Nacional Electoral que monitorea estas sesiones. Resulta que en la ciudad de Oaxaca, toda la ciudadanía ha visto una campaña que se ha desplegado en el periodo intercampaña, lo cual está prohibido para los partidos políticos hacer referencia a candidaturas, pero en toda la ciudad hemos visto una campaña enmascarada. Hemos visto esta máscara, la hemos visto en diversos lugares. Lo hemos visto en taxis,
foráneos en diversos taxis de sitios que prestan servicio en el centro. Lo hemos visto en stickers, lo hemos visto en bardas, lo hemos visto en playeras como estas, y en diferentes redes sociales de apoyo a una candidatura, específicamente la registrada por el Partido Revolucionario Institucional. Esta máscara la hemos detectado y hemos pedido a la Oficialía Electoral que certifique estos actos que son reiterados. No solamente es la máscara, sino además lo acompañan con un hashtag para los compañeros de los medios de comunicación que nos siguen, y dice el hashtag voy con Avilés, es decir, es la máscara y hace referencia tanto a la playera como los stickers a la triple A, es decir, las iniciales del nombre y los apellidos del candidato que ha solicitado su registro, Alejandro Almírez Álvarez. Además de lo anterior, existen diversas fotografías de taxis en toda la ciudad. Por ejemplo, este es del sitio Reforma, donde viene el número de taxi y se aprecia la misma máscara. Esta foto queremos mencionar que fue certificada por la Oficialía Electoral de este órgano. Tenemos una foto similar del sitio ADO, una similar del sitio Alameda, y así podemos seguir dando cuenta de estas fotografías. Además, en eventos públicos se da cuenta con playeras, con la máscara, y también en los laterales de las mangas de las playeras con el logotipo del PRI. Todo esto se refiere a eventos en el periodo intercampaña. Como se ve, no son actos aislados, se refiere a toda una campaña, porque hay distintas personas que utilizan la playera. El propio aspirante a candidato que ha sido registrado por el PRI se puso la máscara, está en compañía de un cuadro de su partido. En esta otra foto está un evento deportivo. Se advierte la máscara, pero además, con toda claridad, en la manga de la playera, el logotipo PRI. Es decir, hay una vinculación. Hay transmisiones en las redes sociales donde se advierte que no son actos aislados, es un tema con una campaña bien dirigida y orquestada. Por si ello fuera poco, hemos solicitado a la Oficialía Electoral que certifique todos estos hechos en links, en páginas de Facebook. Se nos ha entregado la certificación y se nos ha proporcionado un disco donde cuentan, un disco compacto, donde se cuenta con esas fotografías. Al respecto, el Partido del Trabajo ha presentado una queja que consta de más de 120 hojas con evidencias. Dentro de ellas se citan las fotografías que certificó la propia Oficialía Electoral. Son reiteradas las certificaciones que hemos pedido, son reiterados los actos, y sin embargo, hasta estos momentos, la Comisión de Quejas no ha dictado medidas cautelares. Es penoso lo que está pasando en la ciudad. Justamente ese es el espíritu de los OPLES, de los órganos ciudadanos. Para eso se convoca a la ciudadanía, porque los ciudadanos y ciudadanas, al tener un contacto frecuente en la ciudad con la ciudadanía que no está vinculada a partidos políticos, puede advertir de qué es lo que pasa en la ciudad. La Oficialía Electoral ya se percató, ya presentamos la queja. Sin embargo, la Comisión de Quejas aún no dicta las medidas cautelares. Emitió un acuerdo para dilatar más el dictado de medidas, diciendo que iban a inspeccionar, que iban a emitir una
valoración y dependiendo de esa valoración se iban a pronunciar. Es decir, da tristeza que la comisión de quejas no está a la altura de las circunstancias de este proceso electoral. ¿Qué estamos pidiendo? Le faltan tres minutos. Estamos pidiendo que este instituto electoral... Tiene 10 minutos. Sí, una vez que concluyan sus 10 minutos, podrá hacerle la pregunta. Solicito que se pare el reloj. Adelante, continúe, sí. Continúe. Bien, nosotros documentamos esta campaña que consideramos es contraria a la ley. Estamos solicitando que ese instituto electoral investigue. Estamos encauzando dentro del marco de la ley, con los trámites que la misma ley permite, para que sean las autoridades, para que sean las instituciones las que analicen y estudien el caso concreto y en su caso se pronuncien sobre estos hechos que estamos denunciando. Ya está por iniciar la campaña formal y vemos con tristeza que a estas alturas todavía la comisión de quejas no emite las medidas cautelares, no se nos han notificado hasta este momento. En esas circunstancias, el Partido del Trabajo reitera su respaldo a este órgano electoral. Necesitamos una institución fuerte, un árbitro fuerte, un árbitro que conduzca atinadamente el proceso electoral. Con este señalamiento, no estamos entorpeciendo el trabajo de la autoridad. Estamos haciendo un llamado para que en el marco y en el contexto del inicio de las campañas electorales, las comisiones, las unidades y todas las direcciones, las áreas encargadas de vigilar y dar seguimiento al proceso electoral, actúen conforme a los tiempos y las exigencias que va imponiendo el mismo proceso electoral. Tenemos una campaña, puede ser válida desde una óptica, eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, serán este instituto electoral la que recabe las pruebas y serán los tribunales en última instancia las que determinen con contundencia si se está dentro del marco de la ley o se ha violentado y en su caso dictarán las medidas correspondientes. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Adelante, representante del PRI. Muchas gracias. Tenía, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Señora consejera presidenta, muchas gracias. Señora secretaria ejecutiva, las señoras y señores consejeros y a los compañeros y compañeras representantes de los distintos partidos políticos, muy buenas tardes. Yo tenía la intención de hacer una pregunta para ver si el señor representante del Partido del Trabajo pudiera respondérmela para poder elaborar una intervención. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podrá usted decirme, señor representante, cuánto han gastado los partidos aliados ahora? Morena, PT, Verde, PUP, en la promoción, PUP en este caso solo para el Estado, pero en la promoción del proceso de revocación de mandato, ¿cuánto han gastado en la colocación escandalosa de espectaculares en todos los rincones del país? ¿Cuánto han gastado como partidos políticos? Y si no lo han gastado ustedes, si sabe quién ha gastado para pues toda esta promoción indebida que se ha venido haciendo en relación al proceso de revocación de mandato. Moción de orden, acepta, presidenta. ¿Acepta usted la pregunta? Sí, acepto la pregunta con una moción de orden. La pregunta debe formularse una vez terminando la exposición y se debe hacer en el contexto de... la réplica que está permitida en el reglamento, sin embargo, no se especificó y corrió el tiempo como participación en primera ronda. Entonces, sí acepto la pregunta con esa precisión y que se tome nota por si la representación del PRI quiere hacer uso de la palabra, sería en segunda ronda. De acuerdo, adelante. Bien, contesto la pregunta. Con mucho gusto, señor representante, bienvenido a esta herradura de la democracia. Su participación va a enriquecer el debate que tanta falta hace. Su experiencia en la función pública y en los órganos electorales, sin duda alguna, va a enriquecer esta herradura de la democracia.
Sí, tengo conocimiento que hay unos espectaculares que se han contratado, pero seguramente no ha seguido su partido las últimas sesiones del INE, porque ahí se ha informado puntual que los partidos no podemos gastar dinero en la colocación de espectaculares, no podemos promover. Lo que se ha reflejado es que son ciudadanos y ciudadanas las que espontáneamente, en apoyo al presidente, están apoyando la contratación de esos espectaculares. Pero créame, señor representante, lo que la ciudadanía gasta con un corazón amable en apoyo al presidente es mucho menos de lo que se gastó en el Pemexgate o en los amigos de Fox. Es mucho menos de lo que se gastó en las tarjetas Soriana o en Monex. Es mucho menos de lo que se ha gastado en las tarjetas del Estado de México, en Monterrey, y toda esa serie de dádivas que están entregadas en y constan en los expedientes judiciales y que han formado criterios. Quiero también precisar que con mucho gusto contesto su respuesta en estos términos, aunque en esta herradura de la democracia no es la autoridad competente para hablar de temas de fiscalización de la revocación de mandato. La autoridad competente es el INE, y si en su segunda intervención usted quisiera contestarme, preguntaría si ya iniciaron las quejas correspondientes, ya iniciaron... Perdón, ya acabó su... Estoy contestando, si me permite, concluyo. Si ya presentaron ustedes las quejas correspondientes, y no que sea su respuesta nada más una respuesta política ante la contundencia de las pruebas y las evidencias que hemos presentado por el caso que aquí se debate. Por su atención, muchas gracias. Adelante. Si me permite, señora presidenta, yo le solicité a usted la palabra para hacer una pregunta. Por lo tanto, en todo caso, le pido se respete mi tiempo de primera ronda. Usted me otorgó el uso de la palabra para hacer una pregunta y el representante del Partido del Trabajo aceptó contestarla. Entonces, empezaré a hacer uso de mi tiempo, si me lo permite. ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Mire usted, y miren, señoras consejeros, señoras consejeras y señores consejeros y compañeros representantes de los partidos. Sí, efectivamente, en la pre-campaña, nuestro precandidato utilizó la máscara, efectivamente. Y hubo un grupo de personas que apoyaron los eventos priistas dentro de la difusión para la militancia priista, efectivamente algunos de ellos utilizando esta máscara. Y eso ha sido reconocido públicamente. Pero como usted contesta, después de la precampaña, al cierre de la precampaña, efectivamente hemos notado que aparecen algunas bardas, que aparecen algunos vehículos, algunos taxis, que hay algunas personas incluso circulando en la calle con estas máscaras, y por supuesto que nosotros nos deslindamos completamente de ese tipo de eventos. Yo creo, en concordancia con lo que usted opina, que son ciudadanos, ciudadanos que apoyan espontáneamente, así como lo hacen en el caso de la revocación de mandato, que apoyan espontáneamente el uso de esta máscara. Nosotros, como partido político, nos deslindamos y le pedimos a la Comisión de Quejas, le solicitamos a la Comisión de Quejas, se realice la investigación a fondo para que se deslinden las responsabilidades de quien hubiera podido haber desarrollado este tipo de actividades, porque nosotros no las reconocemos. No las reconocemos a partir del cierre de nuestra pre-campaña al interior de nuestra militancia. Incluso, conociendo cómo se mueven ahora las cosas, nos genera la duda. ¿No habrá la intención de propiciar estas supuestas pruebas con el ánimo de generar o de tratar de influenciar a las y los consejeros integrantes de la comisión correspondiente? Definitivamente nos deslindamos y le agradezco
su respuesta es exactamente en los mismos términos. Seguramente fueron ciudadanos y ciudadanas que espontáneamente han estado apoyando, ni siquiera sé si a nuestro candidato, el uso de una máscara que fue utilizada así en el periodo de pre-campaña. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz respecto al informe de quejas y denuncias? Adelante, representante de Morena. Gracias, presidenta. Solamente retomar lo que se viene manifestando y en efecto ha quedado circunstanciadas las palabras y el reconocimiento que hace el representante del PRI respecto a estos hechos de manera específica, que ellos son los que han propiciado desde la precampaña el uso de esta marca comercial con fines electorales, lo que está prohibido por ley. Una confesión que ha realizado el representante del PRI en el seno de este Consejo General para que la Comisión de Quejas y Denuncias esté circunstanciando estos hechos. Hay criterio jurisprudencial de la autoridad electoral que prohíbe expresamente eso que acaba de declarar y confesar el representante del PRI. Y que, bueno, dice que son ciudadanos, casualmente son ciudadanos muy allegados a ellos, los que promueven hasta, se ponen uñas con la AAA, y leía a un columnista que filtraba un dato del registro del candidato del PRI, leía esa columna, publicaba parte del registro del candidato del PRI, que se pone como sobrenombre el AAA. Entonces creo que viene a perfeccionar de una manera muy elocuente lo que se ha estado señalando dentro de las quejas a las que hace referencia el representante del PT. Qué bueno que ha llegado a quitarle la máscara precisamente a esto que han venido realizando de manera ilegal. Y ha quedado circunstanciado porque probablemente en el marco de la campaña vuelvan a utilizar esta marca comercial. Se han desenmascarado, pues, el día de hoy y pues le damos la bienvenida al representante del PRI y gracias por ayudar a la autoridad investigadora a circunstanciar algo que no había podido ser adminiculado y vinculado. Buenas tardes, nada más. Gracias, señor representante. Solicito una moción de orden y solicito a la Secretaría Ejecutiva de lectura los artículos 18, 19 y 20 del reglamento de sesiones de este instituto. Artículo 18, prohibición de diálogos y alusiones personales. En el curso de las deliberaciones, quienes integren el Consejo se abstendrán de entablar polémicas o en forma de diálogo con otro miembro del Consejo, así como de realizar alusiones personales que pudiesen generar controversias o discusiones ajenas al tema que se encuentre deliberando. En dicho supuesto, la presidencia podrá interrumpir dichas discusiones o manifestaciones, conminando a quien tenga el uso de la voz a que se conduzcan los términos previstos en este reglamento. Artículo 19, prohibiciones en las deliberaciones.
Apartado 1. Prohibición de interrumpir intervenciones. Quien hable no podrá ser interrumpido, salvo que la interrupción sea realizada por el presidente por medio de una moción, siguiendo las reglas establecidas en el presente reglamento o para conminarle a que se conduzca dentro de las reglas previstas por este ordenamiento. Apartado 2. Desvío de la discusión del asunto en debate. Si el orador o oradora se aparta de la cuestión en debate o hace alguna referencia que ofenda a cualquier integrante del consejo, la presidencia le advertirá sobre la posibilidad de retirarle el uso de la palabra. Si aquella persona reitera su conducta, la presidencia podrá interrumpir su participación y retirarle el uso de la palabra. Capítulo 6 de las mociones. Artículo 20. Moción de orden. Apartado 1. Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los objetivos siguientes. Inciso A. Solicitar que se posponga la discusión de un asunto en los términos previstos en el presente reglamento. Inciso B. Solicitar algún receso durante la sesión. Inciso C. Solicitar la resolución sobre un aspecto del debate en lo particular. Inciso D. Solicitar la suspensión de la sesión por alguna de las causas establecidas en este reglamento. Inciso E. Pedir la suspensión de una intervención que no se ajuste al orden, que sea parte del punto a discusión o que sea ofensiva o calumniosa para algún integrante del consejo. Inciso E. Hasta ahí, secretaria. Solamente es para recalcar que no usemos un diálogo, que nos ajustemos al tema que estamos tratando, que en este caso es el informe de quejas y denuncias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? ¿No? Solicito a la secretaria. Perdón, señora presidenta, ¿en segunda ronda? En segunda ronda, adelante. Por favor, muchas gracias. Que se ajuste, por favor, al tema que estamos tratando, sí, que supuesto. Es el informe de quejas y denuncias de la secretaría. Por favor. Con mucho gusto. Precisamente por tratarse del tema del informe de la comisión, y porque el representante del Partido del Trabajo puso sobre la mesa este tema, yo quiero hacer referencia, y también a propósito de la intervención de mi estimado amigo Giovanni Vázquez, a quien le reconozco capacidad de discusión y de diálogo, y a quien me va a dar mucho gusto verlo defendiendo lo indefendible, porque sé de su talento y de su capacidad. Para decirle primero al representante de Morena que, pues a lo mejor por venir en su vehículo, no escuchó bien mi intervención. Y que finalmente lo que usted dice que dije, pues no lo dije. Así de claro, creo que es conveniente que a lo mejor para asistir a las sesiones, pues pudiera usted estar en un lugar mejor ubicado que le pudiera permitir poner más atención a la discusión. Moción de orden, presidenta. No estamos sobre el tema, moción de orden. Yes, no es sobre el tema que estamos, sobre el informe. Perdóneme, señora presidenta, él me contestó, él intervino. Entonces no tengo la posibilidad de contestarle. Adelante. Pues claro, le estoy contestando lo que está diciendo. Yo no dije lo que él dijo. Y quiero que quede asentado perfectamente claro en el acta. Yo no dije lo que él está diciendo que yo dije. Eso es clarísimo. Y en cuanto al tema, pues me parece que el Partido del Trabajo no solicitó medidas cautelares. Ahí, a ver qué sucede. Y además, pues no hemos sido notificados nosotros del proceso de esta queja. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso? Adelante, señor representante de Morena. Le pido, por favor, que no sea un diálogo. No, nada más por la alusión que hace el representante del PRI, que al parecer quiere defender lo indefendible. Dice que no dijo que ellos en precampaña sí usaron la máscara. Ha quedado asentado. Lo bueno es que hay grabación y hay testigo. Y desde luego que también me va a dar gusto exponer ideas aquí en el seno de este Consejo General, pero sí decirle nada más que por procedimiento hay una etapa previa de investigación. Ya le emplazarán en la audiencia de pruebas y alegatos. Todavía no es momento para que le emplacen. Pero decir entonces en ese sentido que esta comisión de quejas y denuncias sí tiene una responsabilidad, una alta responsabilidad, a darle celeridad a la investigación que se está realizando y que están realizando en el marco de
¿Puede parar el reloj, por favor? Todos estos procedimientos. Su audio está viciado, no se escucha, señor representante. Sí, perdón, ya me escucha, perdón, presidente. Sí. Ok, nada más entonces, continúo. ¿Me escucha, presidenta? Adelante. Ok, entonces, sí, hacer énfasis en lo que decía mi compañero representante del PT, en que ojalá la Comisión de Quejas y Denuncias dé celeridad en la investigación para evitar estos rezagos y evitar que conductas antidemocráticas, que ya sabemos quiénes las realizan, que conductas antidemocráticas de aquellos que se ven desesperados porque están en un escenario que hoy no saben qué hacer, no les importa estar violando la ley, violando la ley, violando la ley, y la Comisión de Quejas como árbitro tiene que hacer eso precisamente. Ser fiel de balanza, ser garante de que no se sigan violentando los principios de este proceso electoral. Y en tal sentido, esta representación también hace el llamado respetuoso para que se continúen en estas investigaciones y que desde luego cuentan también con todo el respaldo para que a través de este partido político, pues también los ciudadanos que son simpatizantes o son militantes del mismo puedan conducir sus actos conforme a lo que establece la legislación y que no se violenten la normativa electoral. Solamente, muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien que más quiera hacer uso de la voz en segunda ronda? Adelante, representante del PT. En segunda ronda, presidenta. Esta representación se ha ajustado en todo momento. Está a discusión el informe de la secretaria y estamos tocando en un tema de la Comisión de Quejas. ¿Se equivoca usted, señor representante del PRI? Sí, solicitamos medidas cautelares, a menos que usted tenga información de la Comisión de Quejas y le informen directamente, las hayan cambiado, pero tenemos un número de folio. Sí, las presentamos, vienen las evidencias, ya hasta nos comunicaron un acuerdo. No sé si la Comisión de Quejas le esté fluyendo una información distinta al Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, no tiene ningún punto de comparación el pueblo bueno y organizado que está defendiendo la revocación de mandato con la estrategia articulada del tema de las máscaras. El tema de las máscaras, como se documentó, tiene un logotipo del PRI, hay bardas que dice el triple A. No son ciudadanos espontáneos, está Héctor Pablo Ramírez Puga, es un alto dirigente de la campaña del aspirante a candidato Avilés, está el candidato con fotos familiares, es decir, no son temas espontáneos, son, como ya lo mencioné, en eventos públicos fuera del periodo de intercampaña, algunas fotos son del 15 de marzo, del 20 de marzo, es decir, ya rebasó la temporalidad y el propio candidato está usando ese tipo de máscaras. Es decir, no corresponde al deslinde que se está pretendiendo. Es una estrategia sin duda que brilla, que luce, porque recurren a un tema de la cultura popular, la lucha libre. Dentro de la queja pedimos que se investigue, hago mención de la lucha libre porque pedimos que se investigue a la empresa AAA, que se requiere un informe si ellos dieron el permiso de la autorización de un logotipo similar. Pero además, en la lucha libre, la marrullería, los rudos siempre ganan con artimañas, picándole los ojos al árbitro, con el árbitro ciego, con el árbitro que no ve. Recordemos aquel famoso árbitro, el Tirantes, que siempre apoyaba a los rudos. Y solamente así pueden ganar. Pero el pueblo bueno, el pueblo sabio, los técnicos siempre vamos a la contienda con estrategias, siempre documentando, siempre con la técnica jurídica. No necesitamos marrullería. Y seguramente el pueblo bueno va a desenmascarar en la próxima elección a aquellos que recurren a la marrullería. Y los vamos a derrotar en una sola calle. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz en segunda ronda? En tercera ronda. Adelante, señor representante del PRI.
Gracias, consejera presidenta. Qué raro, qué extraño que quienes se han dedicado durante varios meses a violentar todo tipo de leyes, además de la electoral, y a violentar la Constitución diariamente, hoy nos estén queriendo dar lecciones de legalidad. A mí me interesa mucho, consejera presidenta, señoras y señores consejeros, que quede claro, que quede establecido en esta mesa, que el Instituto realice las investigaciones correspondientes sobre quién en realidad está violentando la norma electoral. ¿Quién está utilizando este proceso de revocación de mandato para incidir en el proceso electoral local de manera indebida, violentando el principio de equidad en la contienda en todo momento? Hoy se está haciendo campaña. El día de ayer hubo reuniones en 3 agencias municipales en la ciudad de Oaxaca, en donde se habló del supuesto candidato, supuesto porque hoy precisamente a esta hora debe estarse discutiendo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que resuelva, pero haciendo campaña a favor de un supuesto candidato, refiriéndose al tema de la revocación de mandato, a pesar de que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya resolvió que no es posible realizar este tipo de eventos. De manera pues que a mí sí me interesa que quede asentado, que se realicen todas las investigaciones, nos deslindamos definitivamente de cualquier pinta, cualquier pegoste, cualquier situación que esté desarrollándose en estos momentos en el periodo de intercampaña, y pedimos que la comisión realice las investigaciones correspondientes y que se sancione debidamente a quien corresponda. Muchas gracias. Gracias, consejero presidente. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz en tercera ronda? Adelante, el representante de Morena. Sí, buenas tardes nuevamente. Solo decirle al representante del PRI que lo acreditaron ante el Instituto Electoral el local. Si quiere hablar de revocación de mandato, es en el otro lugar, tal vez se confundió. Pero aún así, comentar que siempre el partido político que representamos se ha conducido dentro del marco de la ley. Hemos sido objeto de varias quejas, de varias denuncias por parte de los anteriores representantes. Cuando el tribunal ha entrado a analizarlas, después de la correspondiente investigación, hemos sido absueltos en todas. Porque precisamente nos hemos ajustado a la ley. Lo que refiere también sobre el Tribunal Electoral o lo que ha resuelto, tiene mal la información, definitivamente, o no conoce las sentencias que han emitido a raíz del decreto interpretativo y la no aplicación del mismo, tiene que ver con el tema de funcionarios públicos, no con el tema de que los ciudadanos no se puedan organizar en un ejercicio de participación ciudadana. Pero no me extraña también, porque es precisamente esos enmascarados que han estado en el poder los que les duele el ejercicio de participación ciudadana, los que son enemigos del pueblo, los que son enemigos de los ejercicios democráticos donde el pueblo puede decidir. Por eso no me extraña la postura que viene hoy a asumir para cuestionar un procedimiento histórico donde el pueblo puede mandar, donde el pueblo puede decidir. Y si la gente se organiza, qué bueno que se organice, porque hay que aprovechar precisamente esos espacios de participación donde los partidos políticos no podemos intervenir. Ahí que sean los ciudadanos los que continúen organizándose en el marco de la normatividad electoral y en el marco de los lineamientos que ha emitido la autoridad administrativa electoral de carácter federal. Pero no es este espacio. Este espacio tiene que ver con el procedimiento a la gubernatura, donde sí, en este proceso de intercampañas, un candidato, un aspirante, un precandidato, que usted representa, representante del PRI, ha estado sistemáticamente violando la ley, violando sí el principio de equidad en la contienda. Y es ahí donde en esta sesión los estamos desenmascarando.
Nada más, gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz en tercera ronda? Sí, presidenta, representación de PT. Tu tercera ronda ya se agotó. No, voy dos. Va tres. Ya se agotó su tercera ronda. Conté dos, con el temor a equivocarme. Si puede verificar, por favor. Ya está, ya agoté. Ya se agotaron. Okay, está bien. Rondas. Gracias. No habiendo más intervenciones, se da por recibido el informe de la Secretaría y respecto al posicionamiento del Partido del Trabajo y también como lo hizo el PRI, la unidad de quejas y denuncias procederá a hacer lo correspondiente y también este Consejo General se pronunciará al respecto en su momento. Muchas gracias. Continúe con la sesión, secretaria. Con la autorización, consejera presidenta, como punto cuarto en el orden del día tenemos informe que rinde la encargada de despacho a la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral respecto de encuestas electorales. Por ello, procederé a dar lectura a la versión ejecutiva de dicho informe. De los resultados del monitoreo de medios impresos en materia de encuestas electorales, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales, que se realizó del 24 de febrero al 27 de marzo del 2022, esta secretaría informa que se registraron dos publicaciones en medios impresos, de las cuales ambas son encuestas electorales. La primera, publicada el 24 de febrero en el impreso El Imparcial, titulada Encuesta Intención de Voto Elección Gobernador, realizada por la empresa Demoscopia Digital. La segunda, publicada el 14 de marzo en el Heraldo de México, titulada Encuestas de Preferencias Electorales por Partido en el Estado de Oaxaca, realizada por la empresa Opinión Pública Marketing e Imagen SADCB. Dichas encuestas tienen como objetivo dar a conocer la intención del voto para las elecciones a la gubernatura para la jornada electoral de junio de 2022. Asimismo, el 25 de febrero se primero, 4, 8, 11, 15 y 18 de marzo, la empresa Massive Caller realizó una encuesta telefónica estatal para conocer la intención de voto para elegir a la gobernadora o gobernador de Oaxaca. El 25 de febrero, 8 y 17 de marzo, la empresa Demoscopia Digital publicó la encuesta Intención de Voto Elección Gobernador. El 1 y 10 de marzo, la empresa Rubrum Max MAF SADCB publicó la encuesta sobre las tendencias electorales para elegir gobernador en el estado de Oaxaca. El 2 de marzo, la empresa G2360 Grupo Impacto publicó la encuesta Oaxaca 2022. El mismo 2 de marzo, la empresa CIE Campaigns and Elections México publicó la encuesta Destino Oaxaca 2022. El 3 y 17 de marzo, la empresa La Encuesta punto MX publicó una encuesta sin título sobre las elecciones a la gubernatura, las cuales fueron publicadas en medios digitales, mismas que tal como se recibieron serán remitidas al Instituto Nacional Electoral, como lo establece el artículo 146 del Reglamento de Elecciones. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el informe que rinde la secretaría de este Consejo General. No habiendo quien haga uso de la voz, damos por recibido el informe correspondiente. Proceda la secretaría con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, como punto número 5 en el orden del día tenemos informe final sobre la verificación del acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales del IEPCO para la elección de la gubernatura del estado de Oaxaca, correspondiente al proceso electoral ordinario 2021-2022. Por ello, procederé a dar lectura a la versión ejecutiva de dicho informe. En cumplimiento a lo establecido en la guía para la verificación del acondicionamiento de las bodegas electorales del órgano central y de los órganos competentes de los OPL en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para el proceso electoral local 2021-2022, elaborada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, se rinde el presente informe de resultados de las visitas de verificación a los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el cual describe el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales de los 25 consejos distritales, así como los resultados de las visitas de verificación por parte del personal de las juntas distritales ejecutivas del INE,
De acuerdo a lo precisado en el apartado 4 de la guía mencionada, toda vez que la habilitación de las mismas es un requisito señalado en el artículo 268, numeral 2, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 164, numeral 2, inciso A, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca y en el artículo 166 del Reglamento de Elecciones. Durante los meses de febrero y marzo de 2022, el personal de las 10 juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca realizó visitas de verificación de las bodegas en los 25 consejos distritales electorales con la finalidad de constatar y, en su caso, identificar las necesidades de acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales. Actualmente, los consejos distritales electorales de Huajuapan de León, Ixtlán de Juárez y Matías Romero Avendaño se encuentran en proceso de gestión de los recursos financieros ante el área administrativa del instituto, que se encarga de valorar y analizar las propuestas de cotizaciones a los trabajos de acondicionamiento para solventar las observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales consisten en sellado de ventanas, cambio de chapa y puesta de una puerta, con la finalidad de optimizar los recursos y que los trabajos sean eficaces a efecto de garantizar que cumplan con los requisitos indispensables y garanticen la seguridad de la documentación y materiales electorales, los 22 consejos distritales electorales se encuentran acondicionados completamente. Las bodegas de los consejos distritales electorales se encuentran en proceso de equipamiento. Todos cuentan con extintores, lámparas de emergencia y señalizaciones. La dotación de anaqueles a los distritos electorales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 será en el mes de abril para que se encuentren equipados en su totalidad cuando reciban la documentación y material electoral. En cuanto a los distritos electorales 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 ya cuentan con los anaqueles correspondientes. En los 25 consejos distritales electorales, durante la visita de verificación por parte del personal de las 10 juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral a las bodegas electorales, se implementaron las siguientes medidas sanitarias: toma de temperatura y oxigenación, sanitización de las personas que ingresaron a los inmuebles, sanitización de las superficies antes y después de la verificación, uso de cubrebocas obligatorio, uso de gel antibacterial y sana distancia entre las personas asistentes. Es la cuenta, consejera presidenta, consejeras y consejeros. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el informe que rinde la secretaría ante este Consejo General. No habiendo quien haga uso de la voz, damos por recibido el informe correspondiente. Proceda a la secretaría con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con la autorización, consejera presidenta, como sexto punto en el orden del día tenemos asuntos generales, en los cuales se agendó el punto de posicionamiento respecto a las elecciones extraordinarias del pasado domingo por parte del Partido del Trabajo. Adelante, señor representante. Gracias, presidente. Presidenta, consejeros, consejeras, representaciones de los partidos políticos. Las cosas positivas también hay que decirlas. Este partido fija posicionamiento en relación al proceso electoral extraordinario que vivimos el pasado domingo. Es un proceso atípico por diversas circunstancias, entre ellas las resoluciones cambiantes de los tribunales electorales que obligaron a ese instituto en tiempo récord a sacar dos elecciones, particularmente Jojo y Mitla. Fue un proceso atípico por las condiciones de fuerza que existían en Mitla y en Santiago La Hoyada. Hay que reconocer que a pesar de esas adversidades, este instituto en su conjunto, a través de la mesa de seguridad, se logró distensar las presiones que habían, sobre todo en el municipio de La Hoyada, y al final se cumplió con el 100% de la instalación de las casillas, se llevó la jornada electoral en paz y al final, conforme a nuestras reglas democráticas, hay partidos y candidaturas que resultaron ganadores. En ese contexto es de reconocer, presidenta, es tu primer proceso electoral que enfrentas después de la toma de protesta, lo has hecho bien, has conducido
las cosas con moderación institucional, con prudencia y sobre todo cuidando la institucionalidad. Esa parte la reconocemos. Asimismo, consideramos que hay áreas de oportunidad que este instituto debe aprovechar. Consideramos importante que en el proceso de gobernador se cuide el tema de la impresión de boletas. Fue una falta de comunicación permanente de este órgano electoral. Posiblemente en los canales internos existía la comunicación, pero no se socializó con la ciudadanía y con los medios de comunicación. ¿Por qué el cambio de empresa respecto a la impresión de boletas? No se socializó si las boletas vinieron acompañadas desde Monterrey por la Guardia Nacional. Hasta estos momentos no hay un informe oficial. Extraoficialmente, las representaciones de los partidos sabemos que no vinieron acompañadas en todo el trayecto. Es importante tomar las previsiones. En los otros procesos electorales sí ha habido acompañamiento de la Policía Federal, la Gendarmería en sus distintas etapas y la Policía Federal. Ahora es importante retomar, hacer un análisis de qué es lo que pasó, en dónde se rompió la cadena de mando de acompañamiento, y considero que eso es un área de vital importancia y que va a dar seguridad al electorado. Se tenía mucha inquietud respecto al PREP, incluso se cuestionaba entre pasillos porque la empresa que contrataron para el PREP ha tenido algunas observaciones o malas notas, como se le llama, respecto del INE. El INE tiene algunas observaciones sobre la empresa. Entiendo que se contrató una empresa que ofrecía los servicios más económicos, pero al final de la contienda salió bien, a pesar de los cuestionamientos, el PREP funcionó con normalidad. Eso hay que reconocer al equipo que llevó a cabo la licitación, el equipo y la comisión que vigiló en todo momento, y sobre todo, me consta porque estuve desde el inicio de la jornada hasta que se puso en marcha el PREP y se dieron los resultados, que el acto fue público, transparente. Hubo una notaria pública que certificó la puesta en marchas, estaba en cero, y se anunció cuando llegó la primera acta y la captura. Es decir, son cuestiones que han permitido transparentar los resultados y eso acrecenta la confianza de la ciudadanía. Esas cosas hay que reconocerlas. Lo que está faltando, sin duda, es socializar un espacio de mayor comunicación entre las consejerías de ese instituto electoral y los partidos políticos. Hay temas que entendemos, por supuesto, se tienen que tomar decisiones rápidas, urgentes. Sin embargo, siempre debe haber un espacio para la comunicación, para el diálogo, para las mesas de trabajo y socializar la información. Sin duda alguna, si se fortalecen los logros y se atienden las áreas de oportunidad, ello va a permitir que haya una jornada electoral en la elección de la gubernatura, donde se pueda, al final de la jornada, estar celebrando el triunfo de la democracia. Nosotros apostamos por un instituto fuerte, un instituto sólido, un instituto que sirva a la ciudadanía y que la próxima jornada electoral que se habrá de renovar la gubernatura, al final triunfe la gente, triunfe la democracia, triunfe siempre la institución entregando un proceso electoral en orden y en paz. Enhorabuena y muchas gracias por su atención. Gracias, señor representante. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Bien, señor representante, solo quisiera informarle que se está preparando el informe correspondiente en donde se despejarán todas esas dudas a que hace usted alusión en este momento. Gracias. Bueno, no habiendo quien haga uso de la voz, le pido a la secretaría que continúe la sesión, por favor. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos enlistados en el orden del día. Muchas gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, habiéndose agotado el único punto del, perdón, los puntos del orden del día, siendo las 19:06 del día de hoy, miércoles 30 de marzo del 2022. Clausuro la presente sesión ordinaria. Que tengan todas y todos ustedes muy buenas noches.